Hola, mi nombre es Teseo Ruiz y hoy vengo a enseñaros las virtudes de este trípode, el Leofoto LS254C con la rótula LH30, un trípode súper ligero y resistente. Si eres de los fotógrafos que trabajas con cámaras sin espejo o una réflex de tamaño medio, este es el trípode que estás buscando. Un trípode portable, ligero, resistente y versátil que se va a adaptar a tu día a día fotográfico, a tus viajes y a tus escapadas. Tenemos 120 centímetros de altura máxima y hasta 8 kilos de carga, más que suficiente para tu equipo. Los componentes con los que está construido son 10 capas de carbono y aluminio aeronáutico, que le confieren una resistencia y ligereza con solo 930 gramos, sin contar la rótula. Su tamaño de tan solo 44 centímetros le convierte en un trípode más que apropiado para esas escapadas, como os digo, para esas salidas, para echarlo a la mochila y hacer kilómetros y kilómetros portando el menor peso posible. En sus patas de 25, 22, 19 y 16 milímetros se encuentra un cierre de rosca rápida, con goma de agarre fácil y bloqueo con un solo giro de muñeca. Cada una de sus patas tiene movimiento independiente y bloqueo en tres posiciones, dando incluso lugar a poder abrirse y llegar a estar a 66 milímetros del suelo, prácticamente a ras, para tomar fotografías. Como era de esperar, Leofoto ofrece la posibilidad de cambiar los topes de caucho por pinchos cortos metálicos que se incluyen con el kit para mejorar la estabilidad. Tres han sido los detalles que me han llamado la atención del modelo LS254C del resto de competidores. El primero, no tiene columna central, haciendo que el trípode sea mucho más estable, añadiendo la posibilidad de colocar una columna central de dos secciones que se incluye con el kit, dando hasta 33 centímetros extra de altura. El tornillo doble, que se convierte de un cuarto a 3/8, es otro de los detalles a destacar. Además de la entrada de tornillo de un cuarto que tiene en la base para añadir pues, más complementos, como puede ser un brazo articulado o una pantalla. Por último y no menos importante, Leofoto ha querido facilitar la limpieza del trípode, ya que con solo desmontar el interior de la pata, limpiar con agua y engrasar, podremos eliminar cualquier posible resto que pudiera dañar el trípode con el paso del tiempo. La rótula que se acompaña con este kit es el modelo LH30. Con un diámetro de bola de 30 milímetros. Rótula con indicador de burbuja. Base de paneo de 47 milímetros. Tornillo sin fin de bloqueo. Plato de liberación rápida. Zapata estilo Arca Swiss. Y con tan solo 325 gramos de peso, nos ofrece hasta 15 kilos de carga máxima, una auténtica bestia, que además nos da 74 milímetros extra de altura a nuestro trípode. Como extras, incluye una funda acolchada muy cómoda para usar en el día a día, llaves Allen para cualquier tipo de ajuste preciso de tornillería y un mosquetón con un tornillo de un cuarto para enganchar un contrapeso. Además de la columna central y los pinchos cortos metálicos que se han descrito anteriormente. Y por si todo esto no fuera suficiente, recordar que Leofoto ofrece 10 años de garantía con cada uno de sus trípodes, por lo cual vais a comprar equipo duradero, resistente y ligero. Una vez más, me despido de vosotros, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.